Nos vamos al sur, a Puerto Montt, Estadio Chinquihue, se inaugura la luz artificial. Felicitaciones a la gente de Puerto Montt, Universidad Católica en el campo de juego. Nuestros enviados de fútbol al sur nos dicen que la luz es muy, muy buena. De blanco Puerto Montt y sorprende en el arranque a Universidad Católica, que no se acomoda ni a la cancha ni al rival. Sotomayor por la izquierda y Nelson Tapia en el pórtico cruzado. Lunari, Acosta, López, Leonardo Ramírez, que se inició en Auda, después fue a Wander, y Walter Ota, finiquita de Zurdani. Es una cancha pero realmente difícil de poder llevar la pelota, conducirla para después definir. Pero logra Walter Ota hacerlo en forma adecuada y con pierna izquierda después del bote alcanza a poner en el segundo palo y abriendo así el marcador a Puerto Montt y sembrando una incertidumbre en este partido. Ahí, tiene que salir Nelson Tapia y Billy Grón eleva frente al pórtico de Guarnecí. Todavía Católica no se juntaba ni con la pelota ni con la ubicación dentro del campo. Otra vez Leonardo Ramírez. Cancino por la derecha. El arranque de Rubén Vallejos. Centro atrás y a lo Iván Zamorano. Walter Ota la cachetea. Golazo. La toca muy, muy suave, en forma muy precisa. Y en 6 minutos, a los 12 y a los 18, se coloca Puerto Montt 2-0 en su favor. Y problemas para Católica. La primera llegada clara de Acosta. Gana en velocidad. Y Espinosa tapa muy bien. Tiro libre Visconti y otra vez Espinosa. Estaba muy tapado en ese tiro libre, pero reaccionó bien. Recupera Lepe. Jaime Pizarro. Y ahí arranca nuevamente Alberto Acosta, que no anotó, pero buscó toda la noche. Él es un poco el espíritu de lucha de Católica. Manotea a Espinosa y aparece el hombre que siempre está para meterla adentro. David Nazareno Visconti. Su gol número 14. En 13 fechas. Segundo tiempo, ya está Alejandro Osorio en el campo de juego. Acosta nuevamente con su potencia. Espinosa parece que le pega al suelo. No le da muy bien a la pelota. Pega en parte al suelo, le da mal a la pelota. Y aquí la fuerte entrada de Javier Marga y toda la incidencia posterior. Llega Garcés y César Contreras, el preparador físico, que agrede. Al estilo lo que pasó en Bolivia con los argentinos, amarga esta reacción, es expulsado por su entrada tardía, una jugada de fútbol, pero de suma brusquedad, y ahí está el empujón y la reacción de Margas. No tiene nada que hacer ni el cuerpo técnico ni el preparador físico. Por la derecha Lunari. Y casi autogol de López. Llegaba Visconti como siempre al segundo palo. Nelson Parragués. Católica mejora en el segundo tiempo. Queda expuesta al contragolpe como este de Ota. Y exige a Nelson Tapia. Pero a esa altura estaba complicada. Perdiendo 2-1 con 10 hombres. Muy buena ingreso y buena pared de Aníbal González con Lunari. Hace una magia Lunari, remata a derecha, manotea al arquero Espinosa y ahí está el Tunga para meterla adentro. Y otra vez el Tunga, jugó poco pero muy bien. Lunari, atención con esta jugada. Corre Lunari, a servir el lanzamiento de esquina. 10 minutos finales. Pérez Romero. 8 de los goles de cabeza de esta fecha que tiene una trascendencia enorme. Se le iba el partido a Católica. Se le iba el partido a Católica cuando Andrés... La gente de Puerto Montt comienza a abandonar el estadio, desencantada porque tenía el partido ganado. Y festeja a la gente católica.